Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Buenas tardes, entrañables camaradas, amigos, amigas, presente en este lugar donde el coronel de Abril, el comandante Román, inició la última marcha hacia la inmortalidad. Un lugar histórico que todos los dominicanos y dominicanas debemos llevar en el alma y besar con nuestros labios. Estoy de acuerdo con que los libros, las palabras, las ideas son armas potentes de un valor inconmensurable. Pero no olvidemos nunca que los grandes episodios de la historia requieren también que esos factores sean ayudados, no solo con la razón del pueblo, sino con la fuerza del pueblo. Y si contra él se desata la violencia armada, no hay otro camino que no sea la insumisión, la insurrección y la rebeldía armada. Estos son actos para las palabras, pero no solo para las palabras, fundamentalmente para reiterar un compromiso histórico, el compromiso de hacer revolución de verdad, de liberar a nuestro pueblo del imperio y de todas las alimañas. Son escenarios para comprometernos más en una determinación. Estamos en un momento muy especial de la historia dominicana. Ciertamente se ha articulado una dictadura institucional que ha tenido en los últimos años dos componentes fundamentales: el Partido Revolucionario Dominicano, secuestrado por políticos mafiosos y por empresarios enriquecidos, y el Partido de la Liberación Dominicana en las mismas condiciones. En ese amarre de dictadura institucional, el PLD hoy tiene la preeminencia. Y su monarca, su faraón, como decía el MEN, tiene incluso, al parecer, la determinación de perpetuarse. Entonces tenemos que reflexionar seriamente. Estamos ante un sistema electoral podrido, excluyente, antidemocrático, manipulado por el poder del dinero. La única manera de construir un escenario electoral distinto es estremeciendo este país. Esa es la experiencia histórica de las últimas, de la última década, podemos decir. La experiencia histórica del pueblo boliviano: cuántos presidentes cayeron en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, antes de que se pudiera cambiar la correlación de fuerza y agrietar la maquinaria excluyente. Pero hoy, en el presente, hay ejemplos más allá, donde se da la misma combinación: corrupción galopante, estados mafiosos, pueblo empobrecido, el reino del capital, el reino del imperialismo. En Túnez y en Egipto, el pueblo aprendió a quitar dirigentes, presidentes electos en esos procesos articulados y amañados,
con la democracia de calle. El compromiso que tenemos que hacer ante la memoria histórica del comandante Román y del coronel de Abril y sus compañeros de armas es el compromiso de sembrar la idea y desatar las fuerzas de la desobediencia civil, de la movilización permanente, ya no solo por simples reivindicaciones. En cierta medida tenemos que superar un círculo vicioso. Es un poder que no entiende la razón, el reclamo de luz frente a los apagones, de salario, de más salario frente al hambre, de baja de los precios. Se burla permanentemente de todo esto. Si para algo sirve esa lucha, es para evidenciar sus límites. Llegó la hora de emprender la línea de revocar dirigentes electos y funcionarios a través de la movilización popular. Un Congreso podrido, una justicia que es una vergüenza, un presidente jefe de las mafias políticas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué diferente tiene ese presidente a lo que otros pueblos quitaron? Ir a la calle y reclamar, construyendo contrapoder, el poder del pueblo. Ese es el compromiso de hoy, el compromiso de los verdaderos y las verdaderas camañistas, de los revolucionarios de verdad, de la izquierda que hace cambio, de la parte avanzada del pueblo y de sus fuerzas de vanguardia. Ese tiene que ser el compromiso irrenunciable de estos días, de estos tiempos, hasta lograr una nueva situación en la República Dominicana, que abra las compuertas de una sociedad justa, de una sociedad solidaria, y que ponga en el norte la nueva democracia y el nuevo socialismo. La patria vive, Camaño vive, la lucha sigue. 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 Imaginamos cuántos sueños acompañaron a aquellos expedicionarios el 3 de febrero, llegando por esta playita, por esta inmensa playa, que no es una playita. Imaginamos a los expedicionarios saliendo uno por uno de las aguas. Hay un grupo de jóvenes muy valiosos, muy valiosas, que han venido a hacernos una especie de recreación de aquel acontecimiento. Vamos a solicitar a los compañeros y compañeras que están a este extremo que por favor abramos para de esta manera presenciar la recreación que han hecho los compañeros y compañeras del Teatro Carcosa. Comandante, te hiciste
¡Luchemos juntos hacia la victoria siempre! Fuerte el aplauso para el Teatro Maracol de Justicia Global. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante, te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba.